Estamos. Hello, people in arts. We're back. Hace frío, pero tengo calor. Creo que es por las luces. Creo que por las luces tengo calor. Pero ya estamos aquí de regreso a un nuevo live. Y estoy colocando las luces. Estamos listas para un nuevo Entre Hermanas, en donde vamos a estar hablando, obviamente, de la casa de los famosos. Y aprovechando que estamos en mi break, y además vamos a estar hablando de la salvación de Apio, Aponcho. Para que se unan. Ay, ¿qué tal el maquillaje de ahora? Este fue un maquillaje express, de verdad. Lo acabo de hacer, que no sé ni cuánto, pero súper rápido. ¡Hello! Hoy sí, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Muy sí. Bien. Hola, yo soy Clary. Hola, yo soy Majo. Y estamos aquí para un nuevo Entre Hermanas, en el que vamos a seguir hablando de la Casa de los Famosos de México, porque eso es lo que nos acontece. Sí, es cierto, vamos a volver a compartir uno que otro tema de importancia, pero de momento este es el que nos tiene aquí prendadas, dispuestas, puestísimas a conversar. Y entonces, chatita, Apio salvó a Poncho, te lo dije. Era de esperarse. Claro, que lo iba a salvar claro. ¿Y qué me dices? O sea, a ver, yo creo que los argumentos de Apio, o mejor dicho, el argumento de Apio a la hora de salvar a Poncho es completamente aceptable y acertado. Dentro de lo justo, los nominados, que son ahorita Jorge, Nicola, Sergio Mayer y Marie Claire, fueron elegidos por la casa, por los habitantes de la casa. Poncho no llevaba ni unas cuantas horas dentro del reality cuando se entera de que está nominado por parte del público. O sea, no es justo. Dentro de lo que cabe, no es justo, porque no fue nominado por lo que estuviese haciendo o diciendo dentro de la casa, sino porque simple y sencillamente, al azar, él es el que tuvo menos o más votos, no importa. Entonces yo estoy de acuerdo con Apio, que si vas a ir al Zoom, que sea porque te nominó el público, los habitantes, la gente, the people inside of the house. ¿Tú cómo lo ves? Pues a mí me gustó que lo salvara. La verdad es que como él dijo que era súper injusto que ahora de estar dentro de la casa, él se viera nominado. Entonces creo que a mí en el particular sí me gustó un montón que lo haya salvado. También estoy notando que hay muchísima fanaticada de Nicola. Estoy sorprendida de la cantidad de fans que tiene y de lo mucho que están, por lo menos en las encuestas, votando para que se salve. Veo que él es uno de los favoritos para regresar a la casa, like, right away. Sí, lo que pasa es que él se hizo bastante público en México a raíz de que él estuvo en esto de Guerra México. O Cobras contra Leones, no sé, pero... Es el mismo reality en el que estuvo Jorge. Los Guerreros. Bueno, Guerreros. Uh-huh. Aunque en México le cambiaron el nombre. Pero en Perú es eso, es Guerra. Ok. Bueno, de momento sí estoy sorprendidísima. Igual a mí, yo ya lo he dicho, yo no quiero que Nicola salga de la casa. Estoy Wendy también ya lo dijo, yo no quiero que salga Nicola, ahorita que estamos comenzando a conocernos, dijo, y Nicola bien bonito se sentó y movió los piecitos así, y yo dije, tú no vas a salir, mi amor. Es que ¿sabes qué pasa? Dentro de lo que cabe, a mí me gusta lo que estamos viendo de Nicola adentro de la casa. Yo sé que hay mucha gente que ha visto a Nicola en otros programas, y puede que por lo que vieron en esos programas, él no les caiga bien, pero yo no vi esos programas, yo no tengo esos antecedentes, yo solo puedo hablar por lo que estoy viendo dentro de la casa ahorita, y lo que yo veo, pues me da risa, me agrada, me gusta cómo se lleva con Wendy, creo que literalmente esa amistad le está aportando mucho bien a él en su imagen hacia afuera.
hacia el público. Y Pero tú no has sentido que como que él trata como de así como compaginar y es como que sí le hablan, pero como que no mucho. Tú no sientes, yo sí siento eso, la verdad. ¿cómo? ¿Sentís que él se está alejando de ella o cómo? No, siento que cierto rechazo hacia él. Sea, tal vez yo, porque tal vez yo estoy viendo cosas que no son, pero yo a veces siento que él trata, da su opinión y todo, y lo escuchan, sí, pero de repente es como pasan y tratan de, o sea, es como que lo escuchan, pero es como, ajá, sí, Ah, no, no, o sea, yo es lo que yo he como visto. que lo rechazan a él de alguna manera. Fíjate que esto pues, o sea, si la gente está percibiendo lo mismo que yo percibo, lo van a hacer intocable, lo pueden llegar a hacer como un marco, lo pueden llegar a proteger hasta el final, como hicieron con Madison. ¿Sabes qué? Creo que sí tienes razón. Creo que hay mucha. Es que creo que el problema de Nicola dentro de la casa es que los habitantes se están dando cuenta de lo agradable que es, que además es guapo, que cae bien, que no es conflictivo y que además se lleva bien con Wendy. Entonces creo que por eso están empezando, o sea, ya el juego ya empezó, ya empezó. Hoy creo que se creó como cierto conflicto porque hoy estaban como haciendo limpieza en toda la casa. Eso no lo vi. Entonces, no. Es que pusieron ahí en el Instagram, comienzan los conflictos. Y lo comencé a ver, pero en eso ya comenzamos el live. Pero yo creo que ahí quienes van a dar mucho de qué hablar, porque van a ser un... Es Mayer, si no se va, y Sofía. Mira, cierto, mira, lo están comentando los que de repente llevan el discurso cantante dentro de la casa son en alguna medida Sergio y Poncho. Luego tenés a Bárbara, que obviamente ella no se deja y opina y también es como una líder de opinión dentro de la casa. Y también está Sofía. Ayer, por ejemplo, en la tarde, antes de que empezara la gala, estaban hablando. Hicieron como una, estaban compartiendo todos y estaban hablando sobre el manejo de los medios de comunicación a la hora de exponer a los famosos en alguna medida. Obviamente Raquel Vigorra recordó su conflicto con Daniel Bisogno, Poncho también ha tenido encuentros con encontronazos con la y si bien es cierto, estoy de acuerdo en algunos de los puntos que ellos estaban debatiendo, exponiendo, compartiendo, platicando, me llamó la atención la postura de Sofía cuando decía que a veces hay cosas que no hay que hablarlas o temas que no van a ayudar y que no van a aportar nada, ¿para qué sacarlos a colación? Entonces, cuando ella dijo eso, yo recordé que horas antes ella fue la que sacó el tema, por ejemplo, de Kimberly Flores en la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo y Roberto Romano. Y cuando lo hizo, en el momento en el que estaban hablando, o sea, yo sentí que el tema no venía al caso. No tenemos toda la información, tenemos lo que vimos, ¿ya? Y las Yo creo que especulaciones están. ella sabe, yo creo que ella sabe cosas y yo creo que ella va a tirar, Pues sí, ella va a tirar, o sea, pero aquí es a donde vamos al discurso que ella dijo que no va a atacar a mujeres, o sea, no va a pero atacar por a eso mujeres. el doble discurso, porque hoy también estaba como atacando, está hablando a espaldas de las cheras. Pues por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo. Entonces ahí es a donde siento que sí, que ya hay algunas cosas, algunas, o sea, ya mis sentimientos hacia Sofía sí ya están así como, no mucho me agrada. No estoy diciendo que sea mala, no estoy diciendo nada de eso, solo estoy diciendo que algunas cosas de las que ella está diciendo, la forma en la que lo hace, la forma en la que lo dice, a mí. Sí, ya es como, si yo tuviera que nominar a alguien la otra semana, yo la nominaría a ella. A ella le doy dos Mira, yo puntos. nominaría a ella, nominaría a Paul. A él le daría un punto yo.
O sea, eso Porque sería. si, no, yo le daría dos. Porque yo siento que él ya no quiere estar ahí. No, yo le doy ¿Para dos. qué vamos a...? No, yo, Clary, le doy 2 puntos a Sofía y 1 punto a Paul. Porque Paul, como bien decís, él ya no quiere estar ahí. Él no quiere estar Entonces. ahí. O sea, se le ve en la cara, se le ve en el aburrimiento a la hora de contestar, anda todo enojado. Yo siento que se ríe solo por, no sé, o sea, se ríe por, ya por compromiso, es como una risa forzada, ¿me entendés? Sí, yo Entonces, siento muy puesto. yo siento que él es como, ya me quiero ir, ya sáquenme de aquí. O sea, yo sé que él está pasando mal con lo de la ropa, ya lo dijo varias veces, Pero ya que a él le crea un conflicto muy grande que Bárbara ande su ropa. se acabó. Esta semana ya él recupera su maleta y ya estuvo. Ahora. Ya viste que parece ser que Kuno va a entrar a la casa. ¿Kuno qué? ¿Kuno Becker o Kuno el...? Kuno, el influencer. Está. Parece que van a entrar más personas. Pero ahí sí va a tener roces con Wendy, porque ellos no se llevan, ellos se han tirado mucho hate Yo en TikTok y creo eso va a estar. Están haciéndolo para desestabilizar la casa definitivamente, porque si provocan a Wendy, las personas con las que Wendy ya se lleva dentro de la casa van a estar respaldándola a ella. Pero También hay mucha gente que ama a él. no solo eso, las personas que sepan que Wendy es el rival más fuerte dentro de la casa, también van a decidir ponerse del lado de Kuno. Porque van a poder contra poder. Tanto Wendy tiene mucha fanaticada fuera de casa como la tiene Kuno. Entonces ahí Uno es. tiene mucha gente Pero ahí famosa. vamos a descubrir. Maneli, que es su BFF. Pero ahorita vamos a descubrir. Ahorita vamos a descubrir quiénes son los verdaderos amigos de Wendy dentro de la casa. A raíz de la entrada de Kuno. Vamos a descubrir de verdad quiénes sí ¿Y son quién más va amigos. a entrar? Porque dijeron que van a entrar dos más. Sí, hasta ahorita yo he visto que quien entra es Kuno. No he visto nadie más. De Y momento, mis uno fuentes. tiene mucha gente, tiene Pero mucha gente. Wendy también. Y la ventaja que lleva Wendy ahorita es que ella ya lleva una semana dentro de la casa. El público ya la conoció, ya la vio, ya la aceptó, ya hizo clic con ella. Ella ahorita es la reina de este reality. Kuno va a entrar a un reality que ya lleva una semana, es verdad, no es tanto tiempo, pero en una semana ella ha logrado consagrarse en la opinión del público, por lo menos en lo que vemos en el 24/7. Uy, eso sí va a estar bien bruto, porque ellos sí se han tirado hate y de galán, porque fue Wendy la que comenzó tirándole a Kuno, y Kuno lo único que hizo fue a salir como a defenderse. Vamos a Pero ver qué pasa. Mira me que voy a meter al TikTok de él y a su Instagram, yo lo sigo a él, y cómo es posible que no me había dado cuenta. no sé, mi hermana, pero sí, él parece que puso ya un mensaje donde dice que iba viajando a la Ciudad de México, perdón, o a México, porque va a ir a encerrarse y que durante ese tiempo no va a estar activo en redes sociales. Así que yo creo que lo más seguro es que veamos entrar a Kuno. Ahora bien, la entrada de Kuno me llama la atención. La entrada de Kuno va a ser porque él se une a las personas que ya están dentro de la casa o alguien va a abandonar el reality. Puede Porque ser que sea Paul Stanley. eso estaba pensando yo. Que puede que alguien abandone la casa y ese alguien sea Paul. No, pero es bien raro porque ellos ya sabían, yo creo que ellos ya sabían porque ellos venían diciendo, van a entrar dos más, entonces yo siento que ellos ya sabían
Puede ser que ellos ya sepan que algunos de ellos no van a estar tanto tiempo dentro del reality porque tal vez tienen compromisos fuera. Puede ser, o sea, puede ser que ellos cuando aceptaron el contrato de entrar a la casa de los famosos dijeron, ok, yo solo puedo estar dentro un mes. Vamos a ver qué tanto me dura la experiencia, pero cuando llegue el mes ya me tienen que sacar o me voy por nominación y eliminación de parte del público o me voy porque yo decido retirarme de la competencia, que fue lo que pasó con Juan Rivera. Bueno, No sé es cuánto de ver. tiempo específico, sino que Juan fue el que decidió salirse de viva voz del proyecto de la Casa de los Famosos de la temporada 3 de Telemundo, como también decidió irse Monique, porque sabemos que Aristeo, él se fue por otras cosas que tienen que ver con aspectos legales, con Televisión Azteca, creo. Pero en el caso de Juan Rivera y Monique, ellos dos decidieron abandonar el reality. Entonces, no sé Bueno, si veremos algo como eso. No lo sé. es de esperar. Entonces es de esperar. Oh my God. Y hoy ¿Sabes es la fiesta. si hoy es la fiesta? ¿Sabes si qué le dijo la jefa a Sergio de si Poncho podía entrar a la fiesta o no? No sé. Yo creo que ahí lo justo es que no entre, ni él ni Wendy, porque los dos, cuando les plantearon el dilema de dormir juntos, no aceptaron el reto y decidieron que como no iban a dormir juntos, aceptaban entrar a la fiesta. Entonces creo que tienen que ser consecuentes con la decisión porque No, pero todo. ella ya dijo, mi modo, tengo que perder de mis chistes. Y dijo la palabra. Wendy. ¿Cómo? Wendy dijo que mi modo, que ella no iba a entrar y que se van a y que se van a perder de su fabulosa presencia y de sus chistes. Sí, pero ni modo. Yo amo a Wendy, pero ni modo. O sea, el juego es el juego. Y ellos les plantearon un dilema y ellos no aceptaron. Y todos los que se les, a todos los que se les planteó un primer dilema cuando todo esto empezó, han pagado el reto. Paul ha estado sufriendo sin su ropa, igual que Bárbara. ¿Cómo se llama? Alejandra, Rebeca. Vigorra ha ¿Y estado. cuándo termina lo de ella? Hoy. La semana, tienen que cumplir la O semana. sea que ella no va a poder comer lo que den en la fiesta. Entendería yo que no, a menos que la jefa diga que hasta ese momento ya termina el Ojalá, porque ella pobrecita sí ha pasado hambre. Y no es justo. No, es que no podemos decir que es justo o no. O sea, yo sí creo que es justo en qué sentido. Tú entraste a un reality donde las reglas cambian y todos los juegos pueden pasar, o sea, te pueden poner a hacer un montón de cosas y tú decides si participas o no. A ellos les presentaron un dilema en el que tenían la opción de aceptar o rechazar. Y los que decidieron aceptar, pues asumen las consecuencias de esa situación. Entonces, cuando es tu decisión, cuando ambas cosas son tu decisión, me refiero a ambas cosas, participar en el reality y aceptar el reto que te están planteando, no hay injusticia. Bueno, es de ver ahora cómo se pone la fiesta entonces. Mira, yo lo único que espero es ver qué va a pasar si es que Kuno entra a la casa, ver entonces, descubrir entonces quiénes de verdad son y serán amigos de Wendy y quiénes no. O sea, vamos a empezar a ver probablemente traiciones. Quiero ver cómo evalúa, cómo, perdón, cómo avanza la situación de Nicola dentro de la casa, porque vos has puesto un punto muy importante. Si empiezan a rechazarlo y o sea, sin que él se porte mal, entre comillas, o sin que él sea malo u ofensivo, entre comillas, entonces sí, van a empezar a convertir a la víctima perfecta rumbo a la final. Le van a hacer un lobo solitario. No, no, no. ¿Sabes por qué no lobo solitario? En el sentido de que, ¿cómo no? Porque si él, yo siento que él ha comenzado a percibir eso, que él habla, que él trata de integrarse, y el único que tal vez como lo que le pasó a Pepe, el único que tal vez le prestaba atención en sus tonteras era en su momento que también le clavó la espalda por la espalda, el puñal por la espalda,
fue Carmona, ¿me entendés? Y el único que está así como bromeando con él, que sí le escucha atentamente, es Wendy. Yo he visto que hay gente que platica con Nicola en grupo, por ejemplo, Bárbara, Wendy, Poncho, Sergio. Lo que pasa es que él todavía tiene que ir encontrando su grupito. Todavía tiene su grupito. Y te iba a hacer una pregunta. ¿Vos no sentís que a veces sí parece como que estamos viendo algo pregrabado? La verdad es que sí, porque a veces ponen en las grabaciones y salen los minutos que están, no sé si te has dado cuenta, que pone ponen de 0 minutos a 25 minutos, ¿no te has fijado? Y le No, dan no me clic a ese video. no, no Entonces me yo he fijado. creo que es como, ah, sí, porque más que todo cuando te vas a la página de Busen, ahí sale. Yo sigo sintiendo que nos están dando, porque, a ver, yo no recuerdo tener esa sensación en la casa de los famosos de Telemundo. Yo Yo no siento recuerdo. que ellos graban, ¿sabes? Y como que después, como que tal vez, es como que le dan como tiempo estipulado para que hagan sus cosas, para que tal vez, pues, no sé, yo. No sé, pero a mí esa sensación no me gusta, porque como te repito, yo no tuve esa sensación con la Casa de los Famosos de Telemundo. Es cierto, a veces había un periodo de mucha censura, de alrededor 1 hora, 2, 3 horas incluso, pero también es cierto que ese material veíamos una pequeña referencia del mismo en las galas. Y ahorita, o sea, no. Entonces no sé, no sé, no sé. No sé, tampoco yo sé. Es de esperar. Es de esperar, pero bueno, hasta aquí con este live. ¿Estás contenta, Chata, con la decisión de Apio? Ya sabía que él lo iba a salvar. No, pero es, Era estás contenta. más que. Sí, pues Poncho no me cae mal, la verdad. Es el que le da, pues, como el sazón, el que anda él con el wiri wiri. Y entonces, No, o sea, Nicola. no me molesta, la verdad. No me Ok. molesta que le haya saltado. A mí tampoco. Yo creo que era previsible, me parece justo. Y no sé. Ahorita sí, lo único que siento es que me da como lástima, Nicola. Pero esperemos que el público lo salve. Y esperemos a ver qué pasa con la entrada de Kuno, si es que es Kuno el que entra a la casa. Así lo voy a comenzar a ver más, fíjate, porque realmente no es como antes, que yo permanecía 24/7 con él. Fíjate que a mí me llama mucho la atención eso, ¿sabes? Yo sé que ya dijimos que íbamos a terminar, pero me quiero hacer hincapié en eso, porque en las temporadas de Telemundo, es verdad, habían personas que no conocíamos tanto, pero aún así estábamos viendo el reality con más ahínco, con Por ejemplo, yo no conocía a Madison, ¿me entendés? Tampoco conocía a la otra, que es venezolana. La flaquita. No me acuerdo cómo se Uy, llama. no me acuerdo. La que se. Perdón. No me acuerdo. O sea, pero aún así yo lo veía, ¿me entendés? No me causaba tanto Yo también como estaba súper antes. pendiente, no salía del Y aunque me 24. aburriera, ahí estaba, ¿me entendés? Aunque me aburriera. O sea, yo creo que uno es porque está en esta plataforma VIX. Yo siento que si estar en YouTube, estar ahí pegada, ¿me entendés? No, Pero, no, porque no. Es oh, que pero es que no sé, es que mira, yo te lo voy a decir también. A veces la forma de hablar de ellos, yo siento que son muy abiertos a muchos temas. Y no es que yo no sea abierta a muchos temas, ¿me entendés? Pero no sé, o sea, es como que no me llama la atención ¿te parece ese. demasiado? Ajá, es como, a ver, o sea, yo sé que cada rato ponen que es para mayores de 18 años, es contenido C, por lo que se está hablando. Pero, a ver, no sé, yo siento que en la casa de Telemundo era como que cuidar mucho esos temas, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí
Al primer día, no, al segundo día estaba escuchando de dale, métete el dedo por ahí, que los hombres entiendan. Entonces era así como, o sea, yo no soy de mente cerrada, pero entonces hay ciertos temas que que no me llaman la atención escucharlos, ¿entendés? La delicadeza. Yo he llegado a pensar que en el caso de el reality de Telemundo, la versión de Telemundo, lo que pasa es que los famosos que entran están en miras de la internacionalización y por eso también cuidan mucho su imagen. Y en No, esto de México y es como. no quieran cuidar su imagen, es que simple y sencillamente ya saben que el público los conoce de verdad, o sea, ya no tienen Porque es en un intérprete. México, es en México. Por eso. Es como, por ejemplo, a mí me cae muy bien Wendy, pero cosas así como muy de ellas, muy íntimas, o sea, no es que, voy y lo repito, no es que sea de Yo mente cerrada, pero hay temas que realmente no son no hay para qué, no hay por qué saberlos, pues, no son de tu digo yo. interés. A mí personalmente no me molestan, trato de tomármelos con el humor en el que surgen, y soy de las que si algo no me gusta, pues lo dejo de ver un ratito y después regreso, o sea, tampoco me voy a quedar A mí con me encantó en ese momento que Wendy estaba hablando de sus cosillas, de sus cosillas. Estaba Nicola muy pendiente, escuchando. porque Porque él entre estaba muy atento escuchándolo y él le preguntaba cosas y él se ponía a reír y decía, no, no, Wendy. Y la fregaba y le empujaba y le decía, ya cállate tú, le decía. Entonces, o sea, cuando ellos dos interactúan y es de broma, a mí me encanta. a mí no me molestan los temas que podrían estarte generando a vos cierta incomodidad, porque siento que son temas que a veces surgen entre adultos, y son temas que a veces entre grupos de amigos, que son amigos muy, muy, muy íntimos, pues de repente empiezan a surgir también ese tipo de conversaciones. Bien o mal, creo que aquí el problema es que como no tienen nada más que hacer que platicar, porque aquí, a diferencia de en la casa de Telemundo, hacen muchísimo menos ejercicio. Sí, mira, es que no hacen nada. Ajá. Mira, yo sabes que estaba pensando yo, esta es la temporada en la que han aprovechado un montón la piscina. Ya Ajá. solo llevan 3 días, pero ellos hacen tardeadas de piscina, que Está ahí comienzan a aprovechando. hablar, porque ayer estuvieron un montón de tiempo y hoy también se han gastado un montón de tiempo dentro de la piscina, Están que en aprovechando. otras temporadas no se ha Están visto. aprovechando muchísimo más las instalaciones de la casa que solo el gimnasio. Cuando, si te acordás, en todas las casas de los famosos de Telemundo pasan prácticamente la mitad del día haciendo ejercicio. O sea, solo tenemos que recordar a Salvador Cervoni, Juan Rivera, Arturo Carmona, todos, todos, la José. mayoría, José, Está. De vez en cuando Maddie, que se ponía un montón de tiempo en la caminadora también para ti Navidad. sí. O sea, sí, tenés razón, pero es como, no sé, es como. Mira, antes de que sigamos conversando, ya se va a terminar mi tiempo, ya tengo que regresar, tengo que marcar back, pero seguimos pendientes porque esta conversación da para que se estire muchísimo más y ya saben, estén pendientes de nuestras redes sociales, compartimos nuestros en vivos luego en nuestras cuentas de Instagram y también en el canal de YouTube, así que vayan, denos follow, denos like, denos sus comentarios y nos vemos mañana.